vez has fingido o pensado en fingir un orgasmo? ¿O sientes que tu pareja lo está fingiendo y quieres saber cómo o por qué? Aquí te cuento sobre una investigación hecha a mujeres sobre fingir orgasmos. Te voy a decir cuántas lo han fingido, si es bueno o malo, por qué lo hacen, si están satisfechas sexualmente y si tú como pareja de esa persona lo puedes saber. Ahora, claro que los hombres también pueden fingir un orgasmo, nada más que normalmente el orgasmo de los hombres va acompañado de una eyaculación, entonces será un poco complicado para ellos esconder si eyacularon o no lo hicieron. Pero si logran esconder eso, claro que podrán fingir un orgasmo, claro que hay hombres que lo han hecho, y muchas de las cosas que vamos a hablar aquí también aplica para ellos. Todo lo que voy a hablar aquí es de una investigación hecha por el Instituto Mexicano de Sexología. Resulta que el 42% de las mujeres hemos fingido alguna vez un orgasmo, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Será que no estamos satisfechas o qué es lo que nos está pasando? En esta investigación se encontró que el 51% de las mujeres dicen estar satisfechas sexualmente y un 30% dicen estar muy satisfechas. Solo el 8% de las mujeres entrevistadas dicen no estar satisfechas, entonces, pues ¿por qué fingimos orgasmos? De esos orgasmos, ¿cuántos son reales y cuántos no? El 5% de las mujeres dicen nunca haber tenido un orgasmo. El 41% dice que menos de la mitad de las veces que han tenido relaciones sexuales han llevado a un orgasmo. Tienen orgasmos de vez en cuando. Y solamente el 15% de las mujeres dicen haber tenido orgasmos siempre que tienen relaciones sexuales. Ahora, que no tengas orgasmos siempre no quiere decir que esto sea algo malo. Hay veces que por razones de estrés, de que no estás concentrada, que pues estás simplemente en otra cosa o no es tu día, no estás lo suficientemente excitada o la razón que sea, no vas a llegar al orgasmo. A veces lo sabes hasta desde el principio y no tiene nada de malo. Se puede disfrutar de las relaciones sexuales sin llegar a él. Ese es como el orgasmo es como un extra, como la cereza del pastel, como algo que está muy padre si llega, pero que no es necesario. Por lo menos no todo el tiempo. Claro que si eres una mujer que no tiene orgasmos nunca o que le gustaría tener orgasmos más frecuente, hay cosas que se pueden hacer. Primero está en conocer tu cuerpo, qué es lo que te gusta y qué es lo que te lleva a los orgasmos. Y esto se descubre conociendo tu cuerpo, explorándolo, masturbándote. La segunda cosa que puedes hacer es tratar de eliminar todas estas creencias que nos han puesto desde que somos niñas, de que la sexualidad es mala, de que no se ve bien, de que los hombres o las mujeres o quien te guste no te va a querer si tal cosa. Todos estos tabúes, todas estas ideas y normas y lo que sea que nos han puesto sobre sexualidad, tratar de eliminarlas. Otra cosa es explicarle a tu pareja qué, cómo y dónde te gusta que te toquen. Esto va a ayudar a que tu pareja también tenga idea de qué hacer porque pues todos somos diferentes y tenemos gustos diferentes y hay que a veces guiarlos un poquito. Si crees que lo necesitas, también puedes pedir ayuda psicológica o sexológica. Aquí lo que te van a ayudar es justamente eliminar todas estas ideas falsas que nos han puesto desde niños y desde niñas y te va a ayudar también a guiarte en cómo explorar tu cuerpo, a lo mejor a incluir algunas cosas que poco a poco te vayan enseñando a conseguir un orgasmo. Porque todas y todos tenemos derecho a tener orgasmos de vez en cuando. Así es que no lo dejes pasar, es algo importante y es algo de parte de la salud sexual. Así es que busca ayuda si nunca has tenido un orgasmo. Ahora sí, vamos a cuáles son las razones por las que fingimos orgasmos. Y estas fueron las respuestas o algunas de las respuestas más comunes que dieron en esta investigación. Por no hacer sentir mal a mi pareja, por complacer a mi pareja, cuando quiero acabar o tengo prisa, por estar cansada, falta de ganas, por quedar bien, por excitar a mi pareja o para evitar problemas, que ese último sí está medio preocupante. Ahora, también a las que no fingían orgasmo se les preguntó por qué razones no finges un orgasmo. Y las respuestas fueron, no es necesario, no es honesto, mis relaciones sexuales han sido satisfactorias, no me gusta fingir, no he tenido orgasmos o es mejor hablar. ¿Pero es bueno o malo fingir un orgasmo? A ver, no es lo peor que puedes hacer en la vida, no te va a causar un problema enorme si lo haces de vez en cuando por alguna razón que no te afecte. Por ejemplo, que de verdad ese día estabas muy cansada,
que querías excitar a tu pareja, que sabes que pues al final somos multiorgásmicas, entonces puedes fingir el primero si sabes que solo excita a tu pareja y después los otros ya serán orgasmos reales, o porque sabes que a lo mejor tu pareja se puede ofender si le dices que no vas a tener orgasmos ese día, pero tú sabes que no va a pasar, aunque este puede tener ahí un problemita porque tu pareja no se debería de ofender si no tienes un orgasmo, pero bueno, si es muy de vez en cuando, no pasa nada. El problema sería cuando lo hicieras por las razones incorrectas o que lo hicieras todo el tiempo. Por ejemplo, tu pareja puede estar poniendo mucha atención con lo que está haciendo para saber qué es lo que te excita y entonces lo vas a confundir o la vas a confundir y va a pensar que eso que hizo te excita mucho y lo va a seguir haciendo y pues obviamente nunca vas a tener un orgasmo con eso que está haciendo o probablemente pues no será lo mejor que puede estar haciendo. Y no vas a ver nunca qué sí debería de hacer para que tú logres el orgasmo y entonces te vas a ver ahí en un fingir y fingir y fingir porque pues al final nunca estás llegando. Ahora, como ya dije, si no logras tener orgasmos o la mayoría de las veces no los tienes, puedes buscar ayuda sexológica y pues esto te va a ayudar a encontrar la manera de tener orgasmos. Alguna vez me contestaron que una mujer me dijo, yo estoy bien así, ¿quién te dijo que necesitaba orgasmos? Y está bien, al final es tu decisión. Pero creo que lo que te está haciendo decir eso son todas esas ideas que nos han inculcado sobre que las mujeres no nos merecemos disfrutar de nuestra sexualidad, que está mal, que no es para eso. Pero son ideas equivocadas y te aseguro que en el momento en que tengas un orgasmo te vas a preguntar por qué pues no te diste la oportunidad de tenerlos desde antes, porque es algo muy rico y que mereces disfrutar. Todas y todos merecemos tener orgasmos. Así es que te recomiendo que busques ayuda y que busques la manera de disfrutar de tu sexualidad. Ya si descubres que después de todo ese trabajo no te gustan los orgasmos o no los necesitas en tu vida, pues también está bien. Saber si mi pareja fingió un orgasmo. Es verdad que hay algunas señales que nos pueden indicar en nuestro cuerpo, que nos pueden indicar si estamos teniendo un orgasmo, como por ejemplo las contracciones, se dilata la pupila. Bueno, hay diferentes señales de que alguien está teniendo un orgasmo y si eres observador y conoces bien a tu pareja lo podrás saber, pero también es cierto que algunas personas estas señales no son tan evidentes y podrán pasar desapercibidas o te podrán confundir. Entonces lo mejor es pues no clavarte tanto con eso, mejor hazle sentir a tu pareja o dale la confianza a tu pareja de que no necesita tener fingir un orgasmo que te puede explicar mejor cómo hacerle para que los empiece a tener y que los días que no esté lista para tener ese orgasmo tampoco pasa nada y no te vas a ofender si ese día no lo tiene, pero la siguiente vez lo intentarán de nuevo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que me comentaran, ya sea si eres hombre o mujer, si alguna vez has fingido un orgasmo y las razones por las cuales lo hiciste. También si te gustó el video, dale manita arriba. Si te gustó mucho y todavía no lo haces, ve a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que te avise cada jueves que subo un nuevo video. Y sígueme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá. Te deseo muchísimos orgasmos. Nos vemos.